y llegamos después de un pequeño viaje hasta Miraflores. Bienvenido nuevamente, mi nombre es Sebastián y hoy en Wibotech tenemos el review del ZTE Nubia N1 Lite. Hemos conseguido este equipo a través de Geek Buying y pese a ser un equipo que tenían disponible en su almacén de Perú, nos ha costado bastante trabajo comprarlo. Quédate para que veas el review de este modelo y si vale la pena o no para lo que cuesta. Como siempre, empezaré hablándote del diseño del equipo. El material principal es plástico con una textura un poco áspera en la parte posterior. También han incluido un borde dorado que enmarca la pantalla, la cámara y el lector de huellas. En la parte frontal se encuentra el LED de notificaciones, el auricular, la cámara principal y el flash. Así es un gama de entrada, pero tiene un lector de huellas y un flash frontal. En el borde superior solo vemos la entrada para audífonos. Si vamos al borde derecho encontramos el control de volumen y el botón de encendido. Continuamos bajando para encontrarnos con el puerto micro USB y el micrófono. Encontraremos el otro que funciona para cancelar el ruido en la parte posterior. Por el lado izquierdo no tenemos nada, mientras que por atrás veremos la cámara principal de 8 megapíxeles junto al dual flash de un solo tono y el lector de huellas que te mencioné antes. Un poco más abajo aparece el logo de Nubia y finalmente el altavoz. El resultado es el que vemos, no es un teléfono feo para nada, se ve muy estilizado con los colores característicos de Nubia, negro con toques dorados. Y tampoco es muy grueso, son 8.4 milímetros de alto que incluso llega a ser menos en los bordes curvos. Siguiendo con el rendimiento, ZTE ha optado por un quad-core MediaTek 6737 a 1.25 GHz junto con la GPU Mali T720 MP2. Del rendimiento en general no te puedo decir mucho, no funcionará con la fluidez ni rapidez de un Snapdragon 425, pero es suficiente para mover Android 6 sin problemas o cuelgues repentinos. Sin embargo, tampoco esperes tener 10 aplicaciones abiertas y que el rendimiento con todas ellas se mantenga, de hecho empezará a sentirse un poco pesado. De lo que sí te hablaré un poco más es sobre el rendimiento de la GPU, porque ese teléfono solo te permitiría jugar títulos poco demandantes. Tú mismo puedes ver los frames a los que corren algunos títulos un tanto exigentes que hemos probado, y en definitiva no podría recomendártelo para uso intensivo en procesamiento gráfico 3D, y esto no solo implica juegos, sino también alguna que otra aplicación. Este equipo solo cuenta con una versión de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, y como corre con Android Stock 6.0 resulta bastante malo con el espacio que nos otorga, alrededor de unos 11 GB, de los cuales debemos descontar unos 500 a 600 MB que ocupan las aplicaciones preinstaladas y sus respectivos datos almacenados. Dicho sea de paso, las apps preinstaladas son todas de Google, no tenemos nada de más de fábrica y también podemos ampliar esta capacidad hasta 32 GB a través de una memoria micro SD según el fabricante, pero técnicamente hablando no hay ninguna razón para que no soporte hasta 128 GB. Y nuevamente, gracias a que tenemos Android Stock, podemos mover aplicaciones a nuestra micro SD a diferencia de otros fabricantes cuyo firmware no te da esa opción. Aún así, lo más recomendable sería utilizar memorias muy rápidas como clase 10 a 1 o 3 que tengan sobre todo tasas de escritura que ronden los 80 MB por segundo para que no tengan un impacto negativo en el rendimiento. Sobre la conectividad tengo algunos datos que podrían resultar confusos porque este modelo tiene dos versiones, una que se comercializa en Asia y Europa y otro para Latinoamérica. Lo que varía son las redes compatibles, sobre todo las 4G que son las que más nos interesan. La versión de Asia y Europa es compatible con el 4G de Claro y Bitel, mientras que la versión de Latinoamérica es compatible con Claro, Entel y Movistar. Para el 3G, sea cual sea la versión, funcionará con todas las operadoras locales, así que despreocúpate por ese lado. En este caso, el equipo que estamos revisando es la versión para Latinoamérica, así que no tenemos 4G con Bitel. Algo que agregaré aquí es que he tenido muy buena cobertura con el Nubia, incluso en interiores como edificios. El resto de especificaciones son las clásicas de un gama baja, Wi-Fi de una sola banda, Bluetooth 4.1, GPS y radio. La pantalla es un tema que me da un poco de cólera porque este equipo podría ser una opción más interesante si no tuviera un panel con ángulos de visión tan pobres. Incluso se podría pasar por alto la resolución HD de 1280x720 píxeles, porque a decir verdad, pese a sus 5.5 pulgadas, no se nota tanto la separación entre píxeles, al menos no a simple vista. Si vas a leer mucho contenido con este smartphone, ahí sí lo notarás porque el texto no se verá precisamente definido. En cuanto al brillo y el rango de colores son aceptables, el primero más que el segundo porque tiene un nivel bueno de brillo, pero la pantalla no está muy pegada al glass, y si a esto le sumas que tiene regulares ángulos de visión, van a haber circunstancias donde estas dos cosas se sumen y no te permitan ver muy bien, que digamos.
Para la gama de entrada de la serie Nubia no tenemos protección Gorilla Glass, sin embargo el detalle que gustará a unos y a otros no es la pantalla de borde curvo o 2.5D que produce un mejor tacto hasta los contornos y también hace que el equipo se vea más estilizado. El problema es que esto complica un poco el uso de protectores de vidrio templado, así que la pantalla Zoom está bien, pero pudo haber sido mejor. El Nubia N1 Lite viene con Nubia UI 3.0 y por lo que he probado es prácticamente Android stock. No he encontrado opciones adicionales que un firmware modificado por el fabricante te podría ofrecer, e incluso la configuración inicial es la de un equipo con Android stock. Otra cosa que se nota a simple vista son los iconos gigantescos, y esto pasa porque la pantalla al ser tan grande y al tener una resolución HD convierte los iconos que de por sí ya son grandes en Android stock en uno más grandes aún. Es una cuestión de resolución y tamaño. Si la pantalla fuese Full HD los iconos se verían un poco más pequeños y lamentablemente no es posible modificarlos porque tenemos Android 6. Si tuviera Android 7 podríamos ajustarlo a través de la opción tamaño de pantalla. En todo caso, para ajustar esto tendríamos que cambiar el launcher por uno como Nova que te permita mayor personalización, lo que nos lleva al siguiente punto. Android stock es bueno porque en teléfonos de gama baja genera mayor fluidez por no tener cosas que lo sobrecarguen, pero te limita un poco en cuanto a personalización, incluso de cosas básicas como esta. Mi recomendación si quieres comprar un equipo básico es que elijas uno con Android stock y ya dependerá de ti si le metes otro launcher o le agregas cosas que siempre te estarán consumiendo RAM, cosa que no te recomiendo. Si me preguntas si se actualizará Android Nougat u Oreo, mi respuesta será no sé. ZTE no es precisamente una compañía que se caracterice por brindar soporte o alargar en términos de firmware la vida de los equipos de gama baja que tienen. Como cualquier otra compañía china, te vende equipos a bajo costo, pero no te garantizan que recibirás actualizaciones a nuevas versiones de Android. Por otro lado, he visto que el año pasado se lanzó Nubia UI 5.0 basado en Android 7.1.1, pero el N1 Lite no aparece en la lista. De todas maneras, no es algo que afecte mucho, pues seguramente también volvería este equipo un poco más pesado, algo que por supuesto no querríamos. Y antes de pasar a las cámaras, te voy a hablar sobre el lector de huellas. No es el más rápido ni el más preciso, pero cumple con su función que es desbloquear el equipo sin la necesidad de ingresar un código o patrón. También lo consideramos como un plus porque cuando les diga el precio más adelante no esperarían que tenga esta opción. Llegamos al apartado fotográfico donde el N1 Lite tiene una cámara posterior de 8 megapíxeles que interpolados por software llegan hasta 13 y una frontal de 5 que interpolada llega a 8. Mi recomendación es que no uses las resoluciones interpoladas porque lo único que obtendrás es una imagen con mayor peso, misma calidad en cuanto a resolución y más ruido. Las fotos que hemos podido sacar con este equipo son malas en casi todo aspecto. Una que otra se salva con la opción HDR activada, pero solo si la ves desde un dispositivo móvil, porque cuando las pasas a una PC se nota la realidad y la baja calidad que tienen las imágenes. Y bueno, los videos siguen la misma historia, así que mejor pasemos a hablar sobre otra cosa como la batería. Y la autonomía que tiene era algo que esperábamos, unas 5 horas de pantalla continua en promedio. Sí, ya sé, tiene 3000 mAh, pero no equipa precisamente un procesador que pueda manejar de forma óptima el consumo energético. Además la pantalla es de 5.5 pulgadas, pero tranquilo, vas a poder llegar al día casi completo, sobre todo porque seguramente no jugarás cosas pesadas porque el GPU no te lo permite, y no habrá tanto consumo por ese lado. Lo que no esperábamos era que el tiempo de carga resulte tan largo. Esto me hizo recordar a un Huawei G620S que tuve hace algunos años, porque toma alrededor de 3 horas y algo más cargar de 0 a 100% la batería. Claro, lo más probable es que nunca esperes a que el móvil se apague para recién cargarlo, pero aún así el tiempo es excesivo para estándares actuales de equipos sin carga rápida. El cargador tampoco ayuda mucho que digamos porque es de 5 voltios a 1.5 amperios. Aunque 0.5 más no haría mucha diferencia, incluir uno de 2 amperios sería un detalle que se agradecería. Pasemos a hablar un poco del parlante que trae más que de la calidad de audio, porque es algo en lo que los smartphones actuales no buscan que destacar. El parlante ha resultado un chiste, es obvio que en un gama de entrada no esperaríamos que se escuche de los dioses, pero nos ha tomado por sorpresa que el volumen sea tan bajo. Y sí, vas a poder escuchar cuando suene el móvil y estés en el baño, pero cuando se te antoje usar Netflix, YouTube o ver un video, el volumen del parlante te va a resultar muy bajo en lugares abiertos o en lugares públicos. ¿Qué queda? Pues usar audífonos nomás.
Ahora bien, ¿recuerdas que te dije al inicio que nos costó trabajo conseguir uno de estos? Pues el asunto está en que nosotros nos enteramos que este modelo estaba disponible en el almacén de Perú de Buying a través de un correo electrónico enviado directamente por ellos. Lo gracioso es que este correo lo envió la división de ventas al por mayor, y yo me pregunto, ¿quién va a querer comprar al por mayor si estás enviando correos a usuarios finales, no revendedores? En fin, como sea, llegamos a obtener uno, no sin antes tener que comunicarnos con la persona encargada de registrar estos pedidos vía email, y sí, tuvimos que contactar a alguien en China para que luego esta persona genere un link de especial de compra en geekbuying.com y luego de haber pagado vía PayPal, recién brinden un número de contacto del almacén en Perú para que recojamos el pedido. Y si hasta aquí no te pareció engorroso, pues déjame decirte que recojo, al parecer, es la única opción que ofrecen para ventas al por menor. Dicho en otras palabras, no ofrecen envíos locales, y esto sí me pareció un capricho de Geekbuying Perú, porque si Geekbuying como tienda puede enviarte un producto desde China hasta tu casa, no veo por qué el almacén de Perú no pueda hacer lo mismo con envíos locales a través de Olva Courier o cualquier otra empresa. Ahora espera, sí, ya te dije todo lo malo, pero también tiene su lado positivo, aunque depende de qué tanto lo valores tú. Este equipo comprado en Geekbuying Perú costó $82, lo que se traduce en menos de 250 soles. Al menos por ahora está súper barato, eso no te lo niego. ¿Justifica el precio lo engorroso que fue comprarlo? Como dije antes, depende de ti. No podemos negar que el teléfono ha cumplido ciertas expectativas y ha superado otras. Sus competidores directos en precios son el Zenfone Go, Samsung J1 Prime, J2 Prime, algunos Huawei, otros Alcatel, que por ahí, el Giga 4, Moto C y el Xiaomi Redmi 5A o Note 5A. Si lo comparamos con los primeros en mención, modelos que pese a ser antiguos se siguen vendiendo, de hecho es un mejor equipo en cuanto a hardware y a lo que te da por el precio. Si lo comparamos con el Redmi 5A, pues no tanto. Claro, tiene lector de huellas, algo que no tiene el 5A, pero la calidad del Xiaomi es mejor y utiliza Snapdragon, a diferencia de este que utiliza MTK. Si quieres atreverte a comprar el equipo, hemos visto que también aparece en la página de Geekbuying, aunque a un precio diferente, en este caso $101, y es probable que en ese caso sí lo envíen desde China. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas revisarlo, y ojo, porque no tenemos ninguna relación directa ni indirecta con ellos o con Geekbuying Perú. También puedo reenviarte el correo que nos enviaron, pero no puedo asegurarte que siga con stock local. Y con eso llegamos al final de este video review. Si quieres ver más equipos revisados, suscríbete a nuestro canal, dale like a nuestra página de Facebook y comparte nuestro contenido para llegar a más personas. Déjame tus comentarios más abajo sobre lo que piensas de este equipo y conmigo será hasta un próximo review, o sea, hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau.